tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Misterio Bajo la Sombra, nuestro Buenas amigo noches. Edgardo. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? A ver, espérate. Hola, hola. Sí, muy bien, gracias a Dios. Aquí pues nuevamente para hablar sobre el tema de la Biblia. La segunda parte, la continuación. La segunda parte, sí. Hay cosas, hay misterios de la Biblia acerca de del huerto del Edén. Y mucha gente, hasta muchos científicos han querido encontrar el huerto del Edén. Claro, exacto. Sí, y creen que están en Irak y otros dicen que están en Venezuela. ¿Cómo es eso que creen que están en Venezuela? O sea que cuando nuestros primeros padres, según la Biblia, fueron expulsados del huerto del Edén, eso quedó ahí, pues, ¿no? Entonces mucha gente querían encontrar el huerto del Edén, pero unos están en Irak, ¿no? Cuando Cristóbal Colón vino, ¿no? En Venezuela, él tomó como que fue el huerto del Edén. Ahora que comentamos de la Biblia, es bien amplio, el tema muy importante, muy es un amplio, tema bien amplio donde sí. Aparece cosas que oculta la Biblia, la profecía de la Biblia, el anticristo en la Biblia, o sea, hay varias cosas, sí, ¿no? Aparte de eso, aparte de la Biblia habla acerca de los gigantes que hubo, que cayeron, que estaban en la tierra, se vivían con las humanas, con las mujeres, según eran ángeles caídos, eran ¿cómo gigantes? Gigantes. O sea, eran hombres inmensos. Inmensos. Sí, inmensos que estaban llenos de lujuria. Entonces, ¿qué pasa? Que fueron expulsados esos seres. Y otros dicen que sí, extraterrestres, ¿no? Otra parte de la Biblia. Claro, exacto. Primero quiero mandar un saludo a toda esa gente linda que está viendo el programa de Misterio Bajo la Sombra. Es un tema muy importante. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Chifita JC, que te recuperes. Hola, amigo, Chifita, pronto. Está un poquito enfermito, un poquito delicado. Entonces, ¿cuándo te vas a saludo, buenas vibras, para que te recuperes pronto. Ahora, en el tema de que estábamos hablando sobre la Biblia, que es un tema para mí muy importante, ya que hay mucha gente que no está tan informada sobre ese tema, porque ellos solamente agarran la Biblia, lo leen, lo analizan, pero no saben la verdad que existe en la Biblia, ¿no? Lógico. ¿Cómo qué verdades tenemos en la Biblia? ¿Cuáles son las cosas verdaderas y las cosas...? Las profecías son verdaderas. Dice que en aquellos tiempos verá que padres y hijos se llevarán odio. Habrá terremotos, ¿no? Conflictos, guerras entre naciones. Eso se está cumpliendo. Y no, pero dice, pero habrá peleas entre padres y hijos, dice. Todo eso se cumple. Y eso lo está pasando. Está pasando ya en esta actualidad, en el 2017, perdón, 2016 que estamos ya. Se volverán insensibles al dolor, o sea, que no van a ver, si ven una persona enferma, no van a tener solidaridad, ¿no? Y eso se está viendo. Y está que pasan varias desgracias, está que pasan terremotos, desastres, que lo que está cumpliendo la profecía. Claro, que estamos... es la profecía que se cumple, pues, ¿no? En Mateo 24, ¿no? ¿Esa profecía es escrita por el hombre? No, o sea, el hombre es todo hombre. Es un intermediario. Sí, claro. La palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿me entiendes? Es claro. Inspiración de Dios. Entonces todo hombre tiene la esencia de Dios, pero como también tiene la esencia del enemigo, ¿no? Del que siempre trata de bloquear las cosas buenas. O sea, siempre va a haber ese tema, ¿no? En que alguien va a querer perturbar lo que es bueno. Entonces, por eso te digo, ¿no? El hombre puede estar inspirado por Dios, como en este momento Dios puede utilizarme a mí para decir, lanzar una profecía, ¿no? O como también puede tocarte a ti, porque dice en Joel, pues, la profecía viene de Joel, donde dice, en aquellos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, no dice católico, ni evangelista, ni mormón, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas tendrán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños, y nuestras sirvientas, dice, tendrán visiones, o sea, que tendrán profecía. Imagínate, no está hablando específicamente de que una religión solamente con ellos nomás va a tener visiones, no. Lo dice el profeta Joel, capítulo 3. Y en este caso, lo que pasa, lo que están comentando de Nostradamus. ¿Qué opinas tú sobre Nostradamus? Ya que hablan sobre ese tema, sobre la profecía que cada día se va cumpliendo de Nostradamus, porque tiene... Mira, te voy a ser honesto. Toda profecía es imperfecta. Imperfecta las profecías. Sí, toda imperfecta. O sea, tienen una escala de error. ¿Entiendes?
claro, no tan pues, acertadas. No están acertadas, no están acertadas. Pero algunas sí, porque o sea, algunas sí, o sea, pero no todas, pues, no todas. ¿Me entiendes? Siempre hay un margen de error, ¿no? Por ejemplo, cuando que iba a ver el primer presidente de los Estados Unidos que iba a ser negro, que claro. Y había lanzado una profecía de que iba a haber destrucción, que iba a haber esto, el fin del mundo. ¿Hubo? No, no sucedió nada. Es así, pero el Papa negro no es que sea negro de color, negro de alma, exactamente. Con ese presidente que está ahora, ¿cómo se llama? Trump, que es un pésimo presidente para mí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la gente, no sé cómo habrá votado, pero dicen que hay mucha gente que no quiere a los latinos, ¿me entiendes? Claro, exacto, mira. Entonces, sí. Sí, continúa. Sí, no. Acá tenemos una pregunta de nuestro amigo Chifita JC, dice, una vez un familiar mío estuvo leyendo la Biblia, en eso se apareció un león de la nada y lo miró y desapareció. ¿Es en serio? No sé por qué motivo, razón o circunstancia ocurrió eso. Cuando, ¿qué pasa? Que la Biblia es mística de por sí, ¿me entiendes? Encierra muchos misterios y tiene una energía tan fuerte. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer un exorcismo o botar un mal espíritu, yo leo Salmos 35, dice, ataca Señor a los que me atacan, combate a los que me combaten, ¿no? Entonces también, pero el león puede ser bueno como también puede ser malo. Dependiendo cómo sea, cómo lo haya visto. Dependiendo, sí. Sí, porque dice, porque el rey David dice, líbrame los cachorros de leones. Mira, líbrame de los cachorros de leones, dice el rey David. Pero mira lo que dice nuestro amigo Chifita, dice, eso fue debido a que paraba leyendo a cada rato la Biblia. Claro, la Biblia hay que leerla, pero hay que saberla leerla y cómo leerla. Y saber interpretarla. Y saber interpretarla. ¿Por qué? Porque mucha gente que lee la Biblia y se sugestiona también. Lo lee literalmente, pero no sabe descifrar bien lo que dice la Biblia. No sabe interpretarlo, interfecta conforme lo lee. Pero lo que pasa es que son metáforas la mayoría de escrituras. Mira, acá, eso es lo que estaba comentando nuestro amigo Chupita. Ahora, un saludo para nuestro amigo Jair Ponte, manda un saludo para Yesmira. Dice, ¿la Biblia es la salvación? Me pregunta si la Biblia es la salvación. La Biblia no es la salvación. Es parte de la salvación. Es parte de la salvación. Sí, la palabra Biblia viene pues, del griego biblios, que viene a decir conjunto de libros, ¿me entiendes? Y Biblia es en latín, Biblia. O sea, biblios es viene del, ¿no? Del idioma griego biblios, que es conjunto de libros, ¿ya? Pero la Biblia, o sea, la Biblia es una recopilación de historias, ¿no? Que pasaron nuestros hermanos espirituales en esa época, ¿no? Donde ellos escribieron, y como, ojo, la Biblia, esa Biblia que tenemos solamente es una parte media. Hay cosas que están ocultas todavía. Que no lo dan de saber. Claro, y lo, por tienen, temor. Oculto, y lo tienen oculto. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Que hay muchos misterios, ¿no? También hay cosas malas también, hay cosas buenas como también hay cosas malas. Entonces, la gente es fácil de manipular y es fácil de sugestionar. Entonces, supongamos pues, ¿no? Que hay un secreto, que hay una profecía que en tal fecha se va a perder el mundo, ¿no? Y que lo diga un sacerdote, ¿qué pasaría? La gente se mataría. Claro, exacto. O sea, por eso que hay que ser reservados y prudentes, ¿no? Entonces, esto es lo que yo te digo, ¿no? O sea, la Biblia no es la salvación. De la salvación. Es una parte de la salvación. Sí, como también de la perdición. Mira, acá tenemos otra pregunta de nuestro amigo Ronnie Ríos, buenas noches. Dice, la Biblia habla de no adorar a ídolos. ¿Qué pasa con los católicos y el Papa? Ya, vamos a hablar acerca de los ídolos. En la Biblia también se contradice. Y quiero que lo van a tener que leer y lo buscarlo, ¿no? Cuando hay varias controversias acerca de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando los hebreos, ¿no? Se alejaron, fueron rescatados por Moisés, entonces Moisés les ofreció la tierra prometida de que Dios le había prometido, ¿no? Al pueblo, ¿no?
Pero el pueblo de hebreo era rebelde. O sea, a pesar que Dios los bendecía, seguían siendo rebeldes, malagradecidos. Entonces Moisés se va al monte, al monte, ¿no? A hacer un retiro, a meditar, ¿no? A un encuentro con Dios. Entonces cuando vienen, o sea, ellos pensaron de que Moisés los había dejado solos. Y como no falta un ayayero ahí, comenzó a hacer escándalo. Y dice, no, ya Moisés nos ha dejado. Ya no, bien estábamos en el pueblo de Egipto, más bien teníamos para comer, teníamos de todo, más bien. Y trabajábamos, pero al menos teníamos para comer. O sea, ya se estaban quejando de que por qué se había... Tenían su libertad. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron becerros, comenzaron a hacer los mismos ídolos de los egipcios. Entonces, supongamos, ¿no? Tú como, un ejemplo, tú que eres un dios, ¿no? Y tú liberas a un pueblo que está oprimido por otros dioses, ¿no? Entonces tú liberas a ese pueblo, eres más poderoso que ese dios que tienen en los egipcios. Entonces, agarras y te va, ves que tu pueblo es rebelde, entonces ves que están adorando a los dioses que los tuvieron presos. ¿Tú cómo te sentirías como dios? Te enojarías, pues. Claro. Entonces, como Dios, él se enojó, pues, con el pueblo hebreo y le dijo así. Y escribió en Proverbios, en Éxodo capítulo 20, dice así: no te harás ninguna imagen semejanza a lo que está arriba, ni abajo, ni te inclinarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, se lo dijo al pueblo hebreo, no se lo dijo al católico, ¿no? O sea, que no hicieran imágenes semejantes de lo que está arriba. ¿Por qué? Porque habían sido malagradecidos. Ahora, aquí está la controversia. Cuando Moisés, más adelante, dice que, según Moisés, dice que Dios le dijo que levantara la serpiente y que todo aquel que mirara la serpiente se sanaría. ¿Tú cómo lo tomarías? Lo tomaría como un brujo. ¿Como idolatría? Claro, exacto. ¿Por qué está adorando a la serpiente en vez de adorar a Dios? Exacto. Entonces, claro. Eso dice la Biblia. Ya, entonces, creo que en sí, ¿cómo que te interrumpa? En la Biblia hay cosas que te confunden, por lo que veo, que confunden mucho a la gente. O sea, como tú dices, se contradice y hay cosas falsas también que están en la Biblia, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas traducciones, por ejemplo, ¿qué iba a ver? Un carruaje de oro pasaba por el Elías, se fue por un carruaje de oro. Carruaje de oro en esa época, si no existía la palabra carruaje, eran otros idiomas, otro léxico. Entonces, claro que se ha querido acomodar, ¿no? a la manera de nosotros, del latín, del americano, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es una, ¿no? Entonces, y cuando dice, tienen los ídolos de ellos son, ¿no? Yeso, ¿no? No tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven. O sea, ¿qué pasa? Que se ponen a mirar a algo que no tiene vida, ¿no? Entonces, y no ven a Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando tú ves en tu corazón a Dios, cuando tú ves, sientes en tu corazón, o sea, aquella imagen que tú ves es representativo, no es un ídolo. Es representativo, no es un ídolo. Solamente una representación que te hace recordar mentalmente de ese ser que existió y que su energía pudo ayudarte. Pero otra cosa es idolatría, es que tú lo adores. ¿Entiendes? Hay muchos que dicen, muchos tienen fe a Santa Clara, Santa Rita de Casia, ¿no? Es tenerle fe, pero no, tampoco no es de adorarlos. Ellos aportan su energía. ¿Entiendes? Entonces, pero primero es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, y Dios tiene sus servidores, Dios tiene sus ángeles, Dios tiene sus seres que los ayudan. Por eso que decía el rey David: Señor, mándame un espíritu bueno. Mira, invocaba a David a un espíritu bueno que le mandara. ¿Por qué? Ahí dice la Biblia. Hay mucha controversia. En Salmos 35, lea: y tú me enviarás un espíritu bueno. El espíritu para que lo ayudara. Claro, hay mucha controversia en lo que es en el esto, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos nuestra amiga, buenas noches, Betty Salazar Palacio, dice:
hay que saber interpretar la Biblia para exacto, poder... Exacto, hay que saber interpretar, pero cada uno lo interpreta a su manera, a su manera, y hay muchas controversias. En mi caso, en caso de ustedes, cuando ustedes hablen con una persona que les va a decir, no, que esto es acá, escuchen, sean buenos receptores, ustedes hablen nomás y analicen, observen. Primero se observa, segundo se analiza, se evalúa y se actúa. No hay que tampoco prejuzgar a la gente que son empecinadas en que es así como ellos piensan. Bueno, yo en cierta manera he tenido que mirar, han pasado cosas, experiencias, para yo creer lo que ahora creo. Claro, exacto. Mira, acá buenas noches Pierre, buenas noches Alfredo Bravo, un saludo de Valdivieso City para San Martín de Porres, un saludo para Yair Ponte, Irwin Jonathan, saludos. Benny, Eloy, un saludo para ellos. Mira lo que dice Chefita JC, dice, ¿todo lo que dice la Biblia es la purísima verdad o no? Es la verdad de lo que se escribió, pero no se sabe si es la verdad que existió. O sea, ellos pueden decir una cosa y nosotros no vamos a saber si realmente es verdad o no. Lo que pasa es que no todo está comprobado. Algunas cosas, nada más. Algunas cosas, sí. No todo es absoluto. O sea, del 100% estamos hablando de cuánto, la mitad del 50. Puede ser un 70, 80. Puede ser el 80%, ¿no? Sí. Los científicos están buscando pues evidencias. Y se está viendo, ¿no? Buscan evidencias y cosas que no encuentran. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que realmente... Bueno, yo respeto la Biblia, pero hay mucha analogía entre la mitología griega, ¿no? Y... Hay una analogía entre la mitología griega y la religión católica. Pero ahora yo me pregunto, siempre me he puesto a pensar diciendo, ¿por qué en lo que es en las religiones siempre tiene que entrar el científico? ¿Siempre por qué tiene que entrar una persona científica en tratar de variar o decir cosas diferentes a su manera de pensar ellos? Es como, por ejemplo, hay mucha gente que dice... hay mucha gente que dice Dios no dio la vida, y un científico dice no, es la teoría de Bim Bam, por medio de la explosión nacimos. O sea, ¿por qué siempre tiene que haber una controversia? Bueno, siempre hay controversia, ¿no? Porque siempre va a haber. En sí no hay el 100% en la realidad que existe en el mundo. Yo creo que Dios es el todo del todo. Es el todo del todo. O sea, por eso decía Jesucristo, ustedes son dioses, y ni se dan cuenta, pero en diferente escala, ¿me entiendes? Y prácticamente Dios es todo, es como el yin-yang. Claro, exacto. ¿Me entiendes? O sea, Dios es el todo, pero lo más profundo de nuestro interior fluye Dios. Ahora en este caso, que estuvimos hablando en el programa anterior, sobre la Biblia, que es muy importante, ya que estamos hablando de la segunda parte, sobre el Antiguo Testamento. Me estaba comentando que el Antiguo Testamento es la peor que pasó, ¿no? Sí, el Antiguo Testamento es muy criticado, porque toman a Dios, a Jehová, como un asesino. ¿En el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento. ¿Y lo dice en la misma Biblia? Sí. Jehová mandó a matar a niños. ¿Entiendes? Inocentes. Bueno, no es porque había, cuando en esa época pues se había revelado el pueblo hebreo, dice que tuvo que eliminar también a niños por la descendencia, para que no siguiera la descendencia mala según la Biblia, y Moisés mandaron a matar a la mayoría, a miles de niños ordenados por Jehová. ¿Por qué también Saúl, el rey Saúl, Jehová o Yahvé le mandó a que matara a los filisteos, y niños y todos, ancianos, y Saúl no quiso ir? Y por eso que Dios, ¿no? Jehová, ¿no? El Dios de los hebreos, digo Dios de los hebreos porque es así. Pero ¿por qué, ya que menciona el Antiguo Testamento, sobre que, como me estás comentando, que Jehová es un asesino, que mató niños... Mandó a asesinar a niños. ¿Por qué eso no lo... La gente no sabe? ¿Por qué no? Porque dice que fue el propósito de Dios. O sea,
Yo me explico, ¿no? ¿El propósito de Dios es matar? No. Claro, yo no quiero entrar en no, pero yo dejo más pensando a las personas que piensen. No estoy en contra de Dios, yo creo que Dios es un ser supremo, el Dios de todo y todo. ¿Entiendes? Pero sí ha habido asesinatos así. ¿Y está comprobado 100%? Está comprobado bíblicamente, yo lo he leído. Y por eso que cuando yo estuve, ¿por qué crees que las personas, los ateos, de dónde nacen? Porque he visto, han leído la Biblia, han estudiado la Biblia y según la Biblia, ¿no? Según el Antiguo Testamento, Jehová es un asesino, manipulador, que tenían que solamente adorar, no, a él tenían que adorar, es celoso, vengativo. ¿Me entiendes? O sea, como que te hace pensar muchas cosas, ¿sí? Claro. Como que te hace poner en duda en sí. Sí, ¿me entiendes? Entonces, hace poner en duda. Yo solamente, eso es lo que ven otra persona, ¿no? Yo también lo veo, yo lo veo, ¿por qué, no? No lo he estudiado totalmente, sé lo que dice, pero esa controversia hay. Pero para una persona que no haya leído la Biblia, como que te hace confundir, ¿no? Claro. Como que me estás comentando ahorita y me hace pensar muchas cosas y decir, ¿será cierto? ¿O cómo será la realidad? En sí, ¿cómo, si será 100% de verdad? Entonces Jesús vino a cambiar todo eso, con el amor. Pero ya estaba lanzada una profecía de la venida de Jesús. ¿Me entiendes? Antes no se podía comer chancho, pero Jesús le cambió todo. ¿Me entiendes? Pero hay muchos misterios ahí. Todo es como una ruleta, ¿no? Siempre la profecía se cumple en cada generación que hay, ¿no? Sí, yo en el nombre de Dios, pues en nombre de Dios Padre y Espíritu Santo, siempre voy a decir, ¿no? Que Jesús cambió todo. Y por Jesús somos salvos. ¿Me entiendes? Y por Jesús vivimos. Porque si estuviéramos bajo la ley, ¿cuántos inocentes estuvieran muertos? Mira, ahora nuestro amigo Irwin Jonathan Valdelomar Orwell dice, ¿es cierto que el infierno existe y es este como muchos lo dicen sobre el infierno? El infierno... Disculpe que te interrumpa, ¿está 100% comprobado que existe el infierno? Sí, en el núcleo de la Tierra, en Rusia, hicieron una excavación de tantos kilómetros, ¿no?, para llegar al núcleo de la Tierra, y dije que escuchaban voces clamando. Lamentos, ¿no? Sí, por eso que dice cuando Samuel, ¿no?, cuando Saúl le pide a la adivina de Endor, a la bruja, ¿no?, que le invoque el espíritu de Samuel, Samuel le contesta, ¿Por qué me perturbas de mi descanso? Y Samuel ascendió, dice, de la tierra. O sea que estaba en un hueco, ¿no? Como dice en el infierno. Hay diferentes lugares. Hay moradas que pueden estar las personas, ¿no? Los seres humanos. Pero yo sí conozco una morada porque yo desdoblado. Y la morada de las almas. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y qué tipo de almas son esas atormentadas? Las que cometieron errores, pues, las que violaron, asesinaron, maltrataron a sus semejantes, calumniaron, hicieron desenfreno, ¿no? Y fueron soberbios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están en ese lago de tormenta, están clamando, pidiendo perdón. Esas son las ánimas que yo supongo que les pondré, pues, del purgatorio. ¿Por qué? Porque ese lugar es de pura tiniebla, o sea, puro, ¿cómo te explico? Neblina, ¿no? Pero se siente el olor a azufre. ¿Y qué pasa? Que es perturbador. Y, o sea, el infierno es como lo imagina la gente, que te vas a quemar. Lo que pasa es que la Biblia, los católicos, sacaron eso del infierno por Dante, por el escritor Dante, el novelista Dante Alighieri, el que vivió la Divina Comedia, pues. Él es el que habla del purgatorio, de, ¿no?, del infierno, del cielo y todo eso, ¿no? Pero yo tengo, pero sí puedo recalcar de que sí existe un lugar de tormento. Y este lugar es otro infierno, que uno tiene que aprender a construir su paraíso en medio de este infierno. Solamente los que son capaces
los que son los que tienen fe, los que buscan de alguna manera, de alguna forma luchando para que puedan alcanzar la perfectibilidad, ellos pueden ver. Mira, tenemos un video, señor director, sobre la Biblia del Antiguo Testamento, si me equivoco. Sí, te vamos a mostrar un video para que la gente pueda ver sobre el tema de la Biblia del Antiguo Testamento y después regresamos para poder que nuestro amigo Edgardo la pueda responder a sus preguntas que ustedes quieran dar. Adán y Eva en el jardín del Edén. Los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Estos son algunos de los personajes más conocidos del Viejo Testamento. ¿Pero son sus historias reales o meros mitos? Cuanto más te remontas en los textos bíblicos, más difícil resulta encontrar pruebas históricas. La mayoría del Génesis es una colección de mitos, historias inventadas. Encontrar rastros históricos de eso es muy difícil. En este programa nos adentramos en la ciencia mientras los arqueólogos escudriñan la Biblia para separar ficción y realidad y averiguar si es cierto que Moisés fue de verdad el autor de la Biblia hebrea. Inmediatamente vi unas letras muy claras y diferenciadas. Este es el antepasado de la caligrafía hebrea. ¿Existen pruebas que sustenten el éxodo del pueblo elegido desde Egipto o fue un pequeño grupo de cananitas que simplemente decidió liberarse? Para saberlo, destaparemos artefactos antiguos que ayudan a fechar los acontecimientos bíblicos y veremos lo que los arqueólogos dicen que pudieron ser los muros que Josué derribó. Este incendio, por así decirlo, fue la madre de todos los incendios. Únase a los expertos en su búsqueda de las encrucijadas entre la ciencia y las escrituras para descubrir la Biblia en profundidad. Los secretos enterrados de la Biblia. Episodio 1. En 1896, en las cercanías de la ribera del Nilo, en el sur de Egipto, el arqueólogo británico Flinders Petrie dirige una excavación en Tebas, la antigua ciudad de los muertos. Aquí realiza uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología bíblica. De las profundidades arenosas aparece un monumento real tallado en la piedra. Es la llamada Estela de Menetta, hecha en honor del faraón Menetta, hijo de Ramsés el Grande. Hoy se encuentra en el Museo del Cairo. Esta estela es lo que los egipcios de la antigüedad habrían llamado una estela de la victoria, porque en ella se conmemora la victoria sobre pueblos extranjeros. La mayoría de esta inscripción jeroglífica celebra el triunfo de Menetta sobre Libia, su enemigo occidental. Pero casi como si fuera una adenda, en el espacio de dos líneas se menciona la conquista de un pueblo al este de Egipto. El texto dice: Ascalón ha sido hecho cautivo. Gezer ha sido hecho cautivo. Yanoam, en el norte del valle del Jordán, ha sido ocupado. Hemos despedazado Israel. Su semilla ya no existe. La historia demostró que la seguridad del faraón fue un error. Más que señalar su aniquilación, la estela de Menetta anuncia la entrada en la escena mundial de un pueblo llamado Israel. Esta prueba no tiene precio, porque demuestra la presencia de un grupo étnico llamado Israel en la meseta central del sur de Canaán. La fiable cronología egipcia proporciona la fecha de 1208 a.C. La estela de Menetta es una prueba fehaciente de que hace 3.000 años un pueblo llamado israelita vivía en Canaán, el territorio que hoy comprende Israel y los territorios de la autoridad palestina.
Los antiguos israelitas son célebres por las historias conocidas que relatan su historia. Abraham e Isaac. Moisés y los 10 mandamientos. David y Goliat. Fueron los primeros israelitas quienes redactaron la Biblia. A través de los textos de la Biblia hebrea, las creencias de los antiguos israelitas sobrevivieron hasta convertirse en el judaísmo, una de las religiones más antiguas practicadas en la tierra. Y fueron los judíos quienes dieron al mundo un legado impresionante: la creencia en un solo Dios. Esta fe se convertiría en la base de otras dos grandes religiones monoteístas: el cristianismo y el islam. La Biblia hebrea, a menudo conocida como Antiguo Testamento, para diferenciarla del Nuevo Testamento, describe los acontecimientos del primer cristianismo y la creencia en un solo Dios, que son parte esencial de la cultura del mundo. Pero en la antigüedad, todos los pueblos, de los egipcios a los griegos, pasando por los babilonios, adoraban a muchos dioses, normalmente a través de ídolos. ¿Cómo fue que los israelitas, de entre todos aquellos pueblos, descubrieron el concepto de un solo Dios? ¿Cómo se les ocurrió una idea que transformaría el mundo tan profundamente? Ahora, los arqueólogos y los expertos bíblicos están alcanzando una nueva síntesis que promete revelar no solo nuevos descubrimientos históricos, sino también el significado profundo de lo que los autores de la Biblia querían comunicar. Comienzan cavando en la tierra y en la Biblia. No nos podemos permitir ignorar los textos bíblicos, sobre todo si podemos aislar un resquicio de verdad entre todos los cuentos y además tenemos las pruebas arqueológicas para ello. ¿Qué ocurre cuando ambos, texto y artefacto, apuntan en la misma dirección? Entonces estamos pisando terreno históricamente firme. Los especialistas buscan las encrucijadas entre ciencia y escrituras. La más antigua es la estela de la victoria del faraón Menepta del año 1208 a.C. Tanto la estela como la Biblia ubican a un pueblo llamado los israelitas en las elevaciones de Canaán, una superficie que engloba a los actuales Israel y territorios de la Autoridad Palestina. Es aquí, entre dos de los mayores imperios de la historia, donde comenzó la historia de Israel. La Biblia hebrea está llena de historias sobre los orígenes de Israel. La primera es la de Abraham, que emigra con su familia desde Mesopotamia para dirigirse a la tierra prometida, Canaán. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Y bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendecido. Génesis 12, 1 y 2. Según la Biblia, esta promesa funda la alianza, un contrato sagrado entre Dios y Abraham. Para señalar la alianza, Abraham y los varones de su familia son circuncidados. Sus descendientes serán el pueblo elegido de Dios. Serán fértiles. Se multiplicarán y habitarán toda la tierra que hay entre Egipto y Mesopotamia. A cambio, Abraham y su pueblo, que se convertirán en israelitas, deberán adorar a un solo Dios. Y
Esta idea es nueva. Nadie la había tenido antes. En nuestro sentido, Dios no existe antes de Abraham. Hoy en día, es difícil apreciar la radicalidad que esta idea debería de haber supuesto en un mundo dominado por el politeísmo, la creencia en muchos dioses e ídolos. El relato de Abraham. Bueno, regresamos. Oye, es un tema muy importante sobre lo que están comentando. Ese documental que es de National Geographic, muy, muy importante. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Sí, lo que pasa es que para dar una buena respuesta hay que dar un buen estudio. Y eso implica también a muchos científicos. Incluyen los especialistas bíblicos. Especialistas bíblicos. ¿Qué hacen ese tipo de especialistas? Estudian al milímetro y van a crónicas, ¿no? De antepasados, ¿no? De gente antigua que mantiene aún su ideología, ¿no? O mantiene también sus dogmas, sus normas, y tienen, de sus antepasados, tienen algunos objetos. Entonces ellos van sacando conclusiones, ¿no? Por medio también de las excavaciones que se hacen. Entonces haces un estudio profundo. Y todo, pero mayormente todo queda en hipótesis. Es una duda, son dudas que quedan, que mayormente no lo llegan a resolver al 100%. Exacto. Pero hay una inteligencia superior, que lo sabe todo. ¿Cómo cuál? Dios mismo, Dios en su totalidad, es una inteligencia superior. Mira, acá tenemos la pregunta de nuestro amigo Irwin Jonathan Beltelomar Orbe, dice, en la Biblia dice que llegará el día en el que llegan a la tierra varios seres que se harán pasar como nuestros Dios. Y tendremos que elegir al verdadero. ¿Cómo sabré cuál es? Cuando las personas tomen conciencia de sus actos, ¿no? Cuando las personas tomen conciencia de sus actos, cuando la persona empieza a amar a su prójimo sin estarlo juzgando por su religión, cuando el hombre empiece a amar más la naturaleza y aprenda a amarse a sí mismo y respetar a los demás, y se culturice más, no habrá dioses falsos que lo dominen. Pero, o sea, ¿en qué sentido o en qué manera son esos dioses? ¿Personas o...? Personas son personas. Personas. Ahora, mira, ¿quieres hacer una consulta, una pregunta sobre el tema de que la entre lo que es ¿cómo se llama esto? El anticristo en la Biblia. Claro. ¿A qué punto de vista lo das tú? ¿Qué piensas sobre ese tema del anticristo en la Biblia? El anticristo es un número de la bestia, ¿no? Que viene a ser, según la Biblia dice que es el 666. Otro dice que es el 999. Pero al revés. Al revés. O sea, hay una controversia, ¿no? Pero la gente... El 777 de Dios, ¿no? Sí, pero hay mucha controversia porque es algo relativo. No se puede tomar ese número que siempre será satánico, porque lógico, en mi libro la gente me pregunta por el 666. Sale valor, ánimo, osadía. ¿Me entiendes? Se asusta porque coge ese número, es un número relativo. Ah, porque lo han satanizado, como siempre claro. Tú comentas. Pero debe ser otro número, es un código. Es un código, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque jamás, o sea, siempre he querido tener engañada a la gente. Mira, ahora hay, estoy viendo una información, no sé si tú has escuchado o la gente haya informado sobre el tema del Dios hombre. No sé si habrás escuchado Edgardo, del Dios hombre. Pero el Dios hombre es el que tiene, es una, no sé si es puertorriqueño, no sé si me equivoco. Pero... es uno que se cree Dios hombre, es hombre. Exacto. Se cree Jesucristo. Exacto, que se cree el hombre que se cree Jesucristo, sí. Pero tiene miles de canales, harto dinero, tiene todo. Pero desde mi punto de vista creo que es pactado. Es un charlatán. Pero tanto... Claro, es un charlatán y es un manipulador.
Tanto así que llegó a manipular a la gente que, ojo, quiero que tengan estas cosas. Cuando uno se sana en una iglesia, no es que sea el pastor, así sea católico, así sea evangelista, así sea mormón, así sea ateo, va a un lugar y se sana, no es porque sea pastor. No es por el pastor, no es por la iglesia. Es por Dios. Es por Dios y por la fe. ¿Me entiendes? Entonces la gente ¿qué pasa? Que mucha gente se aprovecha, ¿no? Como una vez fui a la iglesia, Dios es amor. Le voy a hacer por qué, le voy a explicar. Me invita un amigo, hermano, vaya a la iglesia, ¿no? Yo pues estaba en mis ideas, también no dije, voy a la iglesia. Y el pastor, hermanos, hay que dar la ofrenda de paz, ya la primera. Hermanos, la ofrenda de gratitud. Después, hermanos, vengan para que ofrenden, para la ofrenda de la sanación y la salvación. Pero ustedes saben que si se da más, más Dios los bendice. Entonces agarra y habían como 5 sobres que daban así. Mire, ve, acá tenemos testimonio de la hermanita que ha dado más, mire, y el Señor le ha dado una casa, el otro le ha dado un carro. Entonces yo dije, esto no es religión. Entonces, eso, entonces, pues, y como se sanó la señora, ¿no? Ya dice, pues no, de aquí en esta iglesia me cura, ¿no? Pero en realidad no se cura en la iglesia, no se cura en la iglesia, es la fe. Dios tiene misericordia de aquellas personas y los cura. Pero no es porque esté ahí en la iglesia ni en el templo. Como hay mucha gente que lo hace. Exacto. Ahora, en esos casos, ¿no? Que una vez se mostró un video y ya hay personas que, por ejemplo, en lo que es la iglesia para de sufrir, que dice que eran falsos. Sí, claro. Aparte de eso, hay un video que ya más adelante lo vamos a mostrar, donde el pastor, están sentados la gente, y el pastor así, y la gente se cae, o la gente comienza ya. Bueno, yo lo he vivido. Claro. Yo lo he vivido, pero sí me sorprendió muchas cosas. Claro. Entonces, quiero saber si tú sabes ese tipo de concepto de que he visto yo personas que, por ejemplo, son personas que vienen y comienzan a hablar unas lenguas que no... Casluna. ¿Qué hace Casluna? Hace un taquito. ¡Oh, recibe! Pero hace esta señal. Esta es la señal del diablo. ¿Me entiendes? Esta es la invocación de Satanás. ¿Me entiendes? Y a veces la gente entra en histeria colectiva. Ah, entonces mayormente a veces es histeria colectiva. Claro, ¿por qué? Porque mentalmente los gestiona, recibe, ¿no? Es una energía de demonios, puede ser de demonios. Pero a veces, pero no creo que sean de ángeles, creo que son de demonios. Pero no puedo hablar más allá de esto porque dice la Biblia que no hay que blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, bendito sea Dios, pero hay que saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y esas lenguas que a veces las personas que dicen que están endemoniadas, bueno, yo no estoy en contra de las iglesias, ¿no? Porque yo he ido a la iglesia de Dios es amor también, pero a veces he vivido la experiencia de que las personas han comenzado a hablar unas lenguas que nunca he entendido en mi vida, tipo latín, no sé, unas lenguas medias raras. ¿Cuándo me decís? Pero mira, lo sorprendente es que esas personas les he visto los ojos blancos, que ha botado de la boca como espuma, claro, no sé. Claro, yo tengo un estado de trance. Yo he pasado eso también. Escúchame, y te voy a contar algo. Yo fui a la iglesia de Dios es amor, me querían contratar para que yo predicara el evangelio, ¿ya? Entonces, yo le digo, no, porque todavía no. No, hermano, con ustedes podemos traer muchos siervos para Dios. Y mira lo que pasó. Yo voy a la iglesia, pero no sabía, me dijo tal hora, pero yo fui a tal diferente hora. Y entonces cuando me dice para entrar, ¿no? Entonces yo me escondí y el vigilante que estaba ahí dejó la puerta libre y yo me metí. ¿Y sabes qué estaba haciendo tu pastor? El pastor estaba comiendo pollo a la brasa, fumándose un cigarro, vino con su vino y una mujer a su costado. Era una prostituta que le estaba agarrando la pierna. Y yo le dije, eso es lo que predicas tú, hermano, tú sabes que ninguno de nosotros somos perfectos. Y si uno tiene que pedir perdón a Dios.
pero ustedes están estafando a la gente. Le dije, no, no, nosotros no sanamos a la gente, hermano. Pero también pues, la gente tiene que aportar, pues, porque Dios no le va a dar gratis. Mira lo que me, mira lo que hablaba, ¿ya? Y yo le dije, el Señor los reprenda, le dije. Pero yo no voy a llegar a ese extremo de hacer lo que ustedes hacen. Y de ahí me fui. Y quise denunciarlo, pero nadie, no pude, ¿no? Mira, y tenía, ¿sabes qué? La mesa tiene 7 billetes, así, hermano, güey. De plata, así, todo que contaba. Mira, hermano, ¿me entiendes? El diezmito que era, hermano. La ofrenda que era, hermano, ¿era para qué? Para sus fines. Para fines de ellos. Así es. Mira, acá tenemos una pregunta de nuestro amigo Irwin, y bien interesante esta pregunta, ¿eh? Dice, si Lucifer fue desterrado del cielo por ser un ángel malo, ¿por qué lo botó hacia la tierra? ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios, en términos generales, es que si no existiera el diablo, no existiría la vida. ¿Eso lo quieres dar a entender? O sea que, para llegar a Dios, tiene que existir el diablo. Para ver si estás en lo bueno o en lo malo. Claro, ¿por qué? Porque sería aburrido. La vida sería aburrida. La misma rutina. Entonces, ¿qué pasa? Dios creó a Satanás con un fin. ¿Me entiendes? O sea, en realidad, para ver si realmente creen en Dios. Claro, ¿hasta dónde es tu fe en Dios? Exacto, mira. Mira, acá tenemos otra pregunta de nuestro amigo Chefito JC. Dice, ¿es la Biblia un libro escrito por hombres sabios? Por supuesto que hombres sabios, pero para escribir esas cosas han sido inspiraciones, han sido inspirados. Inspirados. Sí, pero sabios no creo porque debe haber sido, ¿no? Pero no estoy totalmente seguro, pero sí fueron inspirados por Dios. Mira, acá hay otra pregunta. ¿Contiene la Biblia los pensamientos de Dios? Ese es nuestro amigo Chifita que nos pregunta, dice. Sí, contiene los pensamientos de Dios. Parte de los pensamientos de Dios. Pero no todos. No todo. O sea, mira, te explico. ¿Por qué trata de variar el hombre en la Biblia? ¿Por qué trata de cambiar algunas cosas sobre la Biblia? Para confundir a la gente. Pero ¿se saben quiénes son esas personas que creen en la Biblia o no? ¿Se sabe qué? ¿Perdón? ¿Se saben las personas quiénes son o qué personas son las que mayormente hacen la Biblia? O sea, no sé si me entiendes. Claro. Hablas en el modo de imprenta. Exacto. Ah, ya, yeah, sí, sí. Claro, pero la Biblia tiene que ser bien... sistema, ¿cómo te puedes decir? Minuciosamente tienen que ver bien la Biblia los que lo hacen. Por ejemplo, en la Biblia, en la Walk to World, ¿no? Es la imprenta más grande de, ¿no?, de los testigos de Jehová. Hicieron unos libros que contenían cosas ocultas. Ellos los testigos de Jehová no respetan a los líderes sabios ni nada, o sea, para ellos no existen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en eso agarra y para ellos no existe, ¿no? ¿Me entiendes? No existe. Entonces, ¿qué agarra? Agarra la Biblia el y ponen a Demóstenes como el apóstol Pablo. Y hace Demóstenes como el apóstol Pablo, si los testigos de Jehová no creen en los sabios. Ahora, el lector, ¿cómo se llama? El lector, el libro tiene, el fundador de esa religión está escondido en un árbol, está oculto. Y hay uno que está disparando así, hay otro que tiene la mano de un duende, la cara de un duende en la mano de Jesús. Otra una garra de un demonio que sale así de por sí. Cuando se toma una foto, ¿no viste? Así. Y digo, ¿tú? ¿Por qué? Entonces son así hay. Es muy complicado sobre todo este tema.
Ya que me estás comentando y la gente que está viendo el programa, pone en duda muchas cosas, ¿no? A veces la gente, bueno, yo en particular mío, yo soy, no soy de leer la Biblia, ya soy católico, creo en santos, en mi manera de respetar, igual que la manera de las personas que respetan sus religiones, ¿no? Pero ya que a veces hay cosas que me pongo a pensar que a veces digo, ¿realmente existe esto? ¿Realmente existe esto? ¿Estamos manipulados? ¿Estamos engañados? Hay muchas controversias que prácticamente te hace pensar. Cuando tú naciste te dijeron, es malo eso. ¿A qué te refieres? El cuco. Ya te está manipulando ya. Exacto, ajá. Y ya se está entrando en su gestión. Entonces cuando vas creciendo, vas conociendo el miedo. Si no conocieras el miedo, vivirías normal, serías feliz. Y eso me ha pasado con unos amigos, que algunos amigos me dicen, yo no tengo miedo a nada. Me dicen eso, yo no tengo miedo a nada. Sí, lo que pasa es que si tú vences tus miedos, es bien difícil que te hagan daño. Es más complicado, más difícil. Sí, difícil. Para ellos hacer daño. Cuando tú no tienes miedo a nada. Todo es cuestión de que ¿cómo se llama? Tú tengas un pequeño temor, ya te agarro ya. Porque hay veces, hay mucha gente que he escuchado que dice que tiene miedo a la muerte. ¿Qué tiene miedo a la muerte? Perdón. La muerte es una continuidad de vida. ¿Me entiendes? Es una continuidad de vida. O sea, no es la muerte, no es. El comienzo es el dolor y vas, pues sale tu alma. O sea, el comienzo es un dolor y. Y tu alma se expulsa y hay una reencarnación. Claro, es verdad. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta para acerca de la Biblia que quieren hacer? Es importante esto, ¿no? Mira, acá nos pregunta nuestro amigo Chifita, dice, ¿fue Moisés quien escribió la Biblia? Moisés solamente escribió los mandamientos de la ley de Dios, en parte del Deuteronomio, el Éxodo, ¿no? Levíticos. Según eso fue lo que escribió él, ¿no? Pero ahí también hay otra cosa. Y bueno, también yo respeto mucho sus creencias, pero esto es lo que yo pienso. De que la ley que hizo Moisés no era la ley de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta. En cambio, para mí es la ley de Moisés. Porque Moisés agarra y dijo, no, a mí me dijo, no, dice, ¿no? Dice, perdón. Moisés fue al monte a traer los mandamientos. Él trajo los verdaderos mandamientos, pero como vio al pueblo airarse, ¿no? Adorar a otros, ¡pra! Lo rompió. Y eran sagrados, tuvo que irse nuevamente a escribir, pero Dios ya no le había dado orden para que lo escribiera. ¿Me entiendes? Exacto. Mira, tenemos otro video, el señor director. ¿Cuál es el video que que vamos a mandar? Si eres católico, no lo veas. El tema del video que vamos a mandar, señores, si eres católico, no lo veas. Adelante, señor director, me lanza el video, por favor. Thank you.
Bueno, regresamos de este video tan importante, Edgardo. Sí. Es un tema que la gente prácticamente, mira, acá nos dice, me da miedo, pero tiene algo de sentido lo que están explicando sobre lo de la bestia, sobre lo de la blasfemia, sobre lo del Papa, que sucede en Vaticano, muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que son organizaciones poderosas que manipulan el mundo. Por ejemplo, ¿no? En los ingleses, la Iglesia Católica, según los ingleses, ¿qué hacían? Dominaban a pueblos, los españoles. ¿Pero quién es, no? Con la Iglesia Católica, ¿para qué? Para humillar a los incas peruanos. Y así indudablemente tenían que orar y pedir. Pero ¿con qué fin quieren llegar a manipular tanta gente? Adueñarse de sus almas, adueñarse del mundo. Eso es lo que me contesta el espíritu que está aquí a mi costado. ¿Pero con qué finalidad? Adueñarse de sus vidas, alimentarse de sus dolores, alimentarse de sus penas, para tener poder, así como el zancudo, que cuando pica, chupa la sangre, busca un lugar, así. ¿Y con qué finalidad quieren llevarse esas almas de las personas? ¿Con qué finalidad? Sí. La finalidad es que ellos tengan más poder. Cuando más, por ejemplo, cuando ellos tienen una almita, entonces el poder, tienes ciertos sendores. Señor Edgardo, no vayan a pensar que estoy preparado. Él está ahorita en trance, él está en trance. Ya, no vayan a pensar que es preparado, que es algo arreglado, sino que él como vidente, como medium, como psíquico, él su alma lo expulsa y trata de que espíritus malos o algo se quieran comunicar. ¿Exactamente con quién estoy hablando? Carlos Ramírez. Con Carlos Ramírez. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Yo soy de Italia. Aunque mi nombre no es italiano, yo soy de ahí. ¿Con qué familia vienes acá? Porque este lugar habitamos muchos. Y hablar de Dios para mí es importante. Y hablar del Vaticano no me gusta. ¿Y cómo así te has podido meterte en el cuerpo de Edgardo? Desde hace tiempo quería hablar. ¿Y por qué precisamente acá? No entiendo. Él es un ser muy luminoso y tiene mucho poder, sino que no lo sabe. Y si lo sabe, se lo queda callado. Y ustedes lo saben. ¿Con qué finalidad? ¿Qué intención tienes tú de estar aquí? Quería manifestarles que su casa, donde ustedes están viviendo, aquí, no va a ser de nadie. No va a ser de nadie, más que de ustedes. Y usted sabe por qué. Edgardo, ¿ahorita dónde está? Él está descansando. Especialmente has entrado al cuerpo de Edgardo. Porque quería hablar, quería manifestarme. ¿Se dieron cuenta que me vio con un sombrero? Sí. Y no solamente él me ha visto. Los demás me han visto. Déjate de hablar. Tenemos otro video. ¿Sí? ¿Me mandan otro video, por favor? Señor director, manden un video. Aquí vamos a mostrar un video y a ver la gente qué opina, por favor, ¿sí?
Los libros. Uno de los grandes tesoros de la humanidad. Una de las primeras maneras en que los hombres empezaron a contar sus historias de forma permanente, ya fuesen sueños, pesadillas, alucinaciones, cuentos, mensajes de iluminación, etc. Uno de los libros más importantes que han existido a lo largo de la historia de la humanidad es la Biblia. La Biblia, una recopilación de los llamados textos sagrados de la religión cristiana y las enseñanzas de Dios. Por otro lado, han surgido Biblias a favor de la contraparte de Dios, el diablo, ya que se han creado las Biblias satánicas y las llamadas Biblias negras, entre otras obras de este estilo. Sin embargo, existe una Biblia que es en particular polémica, ya que su historia mantiene oscuros secretos. Es por ello que Cosmópolis te presenta el Códex Gigas, la Biblia del Diablo. El origen de este libro aún sigue siendo un misterio, ya que no se saben quién o cómo lo hizo. Existe una leyenda al respecto de su origen y de su autor, o al menos de su autor intelectual. Cuenta la historia que en el año de 1204 existía un monje quien había cometido un grave crimen. Algunos dicen que rompió el código de los monjes, otros que hizo algo aún peor, pues su castigo era morir emparedado. Sin esperanzas de salvarse de su destino, el monje recurrió a su último recurso, escribir una Biblia tan grandiosa y maravillosa que honraría al monasterio, ya que el escribir un texto de esta naturaleza era la manera en que se le perdonaría por sus crímenes. Sin embargo, la leyenda cuenta que se le dio tan solo un día para cumplir dicha labor, y así sería imposible que él la lograra. Sin embargo, él lo logró, y no solo creó una simple Biblia, sino creó una monumental, la cual midió 92 por 50.5 centímetros, teniendo un grosor de 20 centímetros. Se dice que esta labor era imposible para un solo hombre, e incluso investigaciones han demostrado que el escribir un libro así tomaría entre unos 25 a 30 años. Sin embargo, las mismas investigaciones han revelado que el texto fue escrito por un solo hombre en un plazo de 24 a 72 horas, siendo una labor imposible de lograr. Pero entonces, ¿cómo logró aquel monje conseguir tal proeza? La respuesta que se le ha dado a esta pregunta es que lo consiguió con la ayuda del diablo, ya que cuenta la leyenda que a la medianoche el monje se dio cuenta que no lo lograría, por lo cual decidió venderle su alma al diablo e incluso que su imagen apareciera en una de las páginas dentro de la Biblia, siendo la página central de la misma. A pesar de ello, esta es una Biblia con una gran belleza, ya que presenta una gran variedad de ilustraciones, una técnica de iluminación de los textos única y un orden y constancia inigualables. De igual manera, fue escrita con colores rojos, azules, verdes, amarillos y dorados. Eso le daba una increíble belleza. Otra de las controversias que ha generado este libro es que, a pesar de ser demostrado por la constancia de la letra y la antigüedad de la tinta sobre el papel, que fue un solo hombre quien la escribió, se dice que es imposible que este libro fuera escrito de esta manera, ya que su contenido revela conocimientos no solo de la Biblia, sino del mundo, más allá de los que cualquier persona de la época podría tener, ya que no solo contiene la Biblia, sino que además contiene las etimologías enciclopédicas de Sevilla, las traducciones latinas de Flavio, Josefo, el Antiquitates Ludicae y de Bello, al igual que historias sobre los judíos, la Crónica de Bohemia, 8 libros médicos y una gran variedad de ilustraciones y códigos
que aún no se han podido descifrar. Por otra parte, y reforzando que este libro fue escrito por el diablo, está el hecho de que se cree que está maldito, pues en todos los lugares en los que el libro ha estado, ha causado la bancarrota de los monasterios, el enloquecimiento de los reyes, y ha sido el botín de varias guerras. Se cree que el libro también contiene hechizos y rituales de santería y magia negra. Sin embargo, lo más llamativo es la aparición de la imagen del diablo, ya que es el único libro de esta naturaleza en que se muestra dicha imagen. A lo largo de los años, este libro ha cambiado de dueño en gran variedad de ocasiones, y se han perdido muchas de sus hojas, las cuales han sido arrancadas del mismo, dejando en incierto su contenido completo, aunque se cree que las páginas faltantes se relacionan con la hechicería y la magia negra, al igual que datos únicos sobre la figura del diablo. Aunque en la actualidad este libro se encuentra en Suiza, ha viajado a Estados Unidos y a Praga, siendo un libro de gran interés para... Mira, el video que me han mandado de la Biblia del Diablo, yo no estoy de acuerdo que hagan eso, ¿eh? Pero ahora quiero que explique, porque mira, hay mucha gente que está viendo el programa. Buenas noches, Gemma Vargas. Hay gente, por ejemplo, como nuestro amigo Irwin, es su manera de pensar, ¿no? Irwin, se le acepta su manera de pensar, sus comentarios, no hay ningún problema, que hay personas que creen, hay personas que no creen, igual que nuestro amigo Ronnie Ríos, ¿no? Piensa que lo que tú has hecho es armado, piensa que es mentira, que es algo preparado por la producción. Mire, en primer lugar, para mí la divinidad no es un circo. Y si yo hiciera algo en contra de mis principios, no estuviera aquí. En serio, sería para mí indigno y bajo. ¿Me entiendes? Y hay testigos, ¿no? Como Gemma Vargas y como algunas personas que me conocen, ¿no? Que han visto cuando yo estaba en trance. Y ha sido, yo no sé qué espíritu ha sido, pero lo que yo sé es que es una entidad que he querido hablar, pero no, con esto no, tampoco yo no lo considero si es bueno, si es malo, no lo considero, ¿me entiendes? Pero sí sentí, pues no sé si ustedes se hubiesen dado cuenta antes, ahorita estoy lúcido, pero antes de que me pasara esto yo ya estaba, ya quería hablar incoherencias. Entonces, es una posesión, ¿no? Pero yo respeto lo que las personas que no creen, de respeto. Es cuestión de vivirlo, ¿no? Y yo también no creería. Se lo diría así lo mismo. Claro, hay mucha gente. Pero se respeta, ¿no? Pero no lo he hecho con la intención de jugar una broma, porque esto para mí no es un circo. No gano nada yo acá haciendo eso. ¿Qué voy a ganar? Soy una persona adulta, tengo mis hijos. Y las personas que me conocen realmente cómo soy serio en mi trabajo. Claro, sí, o sea, tienes mucha razón, se le respeta a los compañeros, a los seguidores que están viendo el programa. Sí, se le respeta sus opiniones, sus comentarios, para eso estamos, para que se le puedan entender que realmente esto no es preparado, ¿no? Es porque ellos están tras del celular viendo, lógico. Como cualquiera, ¿no? Como cualquiera puede pensar muchas cosas, pero cuando uno está en vivo, presente, realmente sí te vas a dar cuenta que sí estás en trance, sí. Aunque la gente le parece medio raro, pero mi experiencia mía sí, hay cosas que he vivido, que he pasado sobre lo que es paranormal, he pasado sobre nuestro amigo Edgardo que hizo un trance, y hay muchas cosas que de verdad me sorprende que nunca en mi vida lo había pasado. Yo antes no creía, y ahora creo en muchas cosas. Primero creo en Dios, lo primordial, pero hay cosas que sí realmente existen, ¿no? Entonces, es un comentario normal, Irving, que se te acepta, igual a nuestro amigo Ronnie Ríos, son comentarios que... No, se le acepta, no, de verdad, no me molesta porque uno tiene que, para saber algo tiene que dudar. Exacto, ser directo. Pero respetando las ideas de los otros. Yo respeto sus ideas, ¿no? Porque no tienen esta experiencia que yo he vivido. Y no solamente yo, él es testigo, no es porque me ha pasado esto, él ha vivido anteriores sesiones en que yo he entrado en trance. No solamente yo, no solamente él ha visto otras personas, ¿no? Pero
no lo quiero tomar como algo, o sea, para llamar la atención, no, descartado. Solamente aquí estamos hablando de la Biblia, solamente entró esa entidad porque quería manifestarse, porque andaba que desde hace semanas atrás andaba así, que a veces yo no podía ni hablar. Ahorita yo me siento lúcido, pero antes de que él se ingresara, antes de los cortes comerciales, los cortes comerciales cuando estaba conversando con él, dije, ¿sabes qué? Hay una entidad que quiere manifestarse. Desde hace tiempo yo te paso la voz de que deja lo que hable. Entonces ha dejado que hable dentro de mí. Yo, en mi parte, con su consciente, solamente me he sentido descansado, nada más. Claro, como claro, exacto, Ronnie, no te preocupes, no hay ningún problema. Es tu opinión, se te acepta, es un programa, es un programa libre, un programa público donde ustedes puedan dar sus opiniones, porque él dice, es que es primera vez que lo veo. Sí, no, está bien, muy bien, sino que lo que sí, y acepto, y es mejor para explicarles, ¿no? Y si no, alguna de las personas que me conocen, ¿no? Ya de conocer tiempo, darán testimonio de eso. Y esto nuevamente me está pasando. Antes no me pasaba, ¿por qué? Porque ya estaba utilizando el libro. Y con el libro, ¿por qué? Porque antes la gente me utilizaba. O sea, cuando yo iba a ver a una persona, a curarla, algo, tenía un negocio, ah, hermanito, ¿qué es? En eso se me quedaba hasta las 3 de la mañana y ¡plá! Desdoblaba. Y entonces, cuando despertaba ya eran las 6 de la mañana. Entonces la gente me utilizaba. Entonces, pues desde ese entonces escogí el libro, que es el libro que siempre les leo a ustedes, y es por números. Pero ahora, esta entidad ha querido manifestarse, ¿no? He tenido que dejarlo que se manifieste, ¿por qué? Porque desde ya días anteriores, he sentido que me estaba molestando, no me podía concentrar. Por ejemplo, mira, yo estoy lúcido. Claro, porque mira, eso de los temas que vamos a hablar el día domingo, ¿te parece, Ronnie Ríos, amigo querido? Gracias por ver el programa. Es de Chiclayo, ¿no? Un fuerte abrazo para la gente de Chiclayo. ¿Te parece si el día domingo hablaríamos un tema en el punto de vista para que él también pueda ver y la gente pueda estar enterado sobre el desdoblamiento? Sí, estaría bien. Hablamos de desdoblamiento. Desdoblamiento y de viaje astral. Y de viaje astral, está bien. Exacto, bien. Para que se puedan estar más informados, porque hay mucha gente que dice, no creo, pero para que puedan ver ustedes que realmente existe el desdoblamiento y lo que es el viaje astral, que es muy distinto, creo, claro, ¿no? Sí, y también a veces muchos de ustedes se han dado cuenta, yo he estado por acá. Dicen, pero ¿por qué he estado por acá? Yo no sé, pero yo parece haber estado por acá. Y es porque también el espíritu sale de nuestro cuerpo. Claro, mira, acá dice Gema Vargas, buenas noches, dice, y me han revelado a través de él muchas cosas importantes de mí misma y del mundo, mientras Edgardo ha estado en trance. Un tiempo, ¿hace cuántos años? Pregúntale. ¿Hace cuántos años, Gema Vargas? ¿Se me puede responder, por favor? Esto es lo que me gusta de la gente, que la gente es directa, la gente es sincera. Eso es lo que vale en este programa, para que la gente pueda entender de lo que se puede explicar en este programa, de la verdad, y no mentir para que la gente no piense que esto es preparado o armado, como hay mucha gente, ¿no? Se respeta, claro, ¿no? Claro, se respeta, muy bien, ¿no? Bien. Pero eso todo es con respeto. Sí, o sea, cuando ustedes hagan una crítica, háganla con mucho gusto, pero con respeto, ¿no? Para yo poder explicar, ustedes primero observen, ¿no? Analicen, evalúen, ¿no? Y después criticar. Y ahí pues critiquen, ¿no? Con base. Claro, no criticar de frente. Primero tienes que observar. Porque hay críticas constructivas y críticas destructivas. O sea, hay que ser prudentes al hablar, hay que tener tino. Exacto. Exacto. Como acá nuestro amigo Bicotino. Exacto. Esa es muy, muy buena respuesta. Hace 12 años, dice Germán Vargas. Sí, así fue. 12 años. Sí, y es testigo de que yo trabajaba en Marco Peruana. Entonces yo salía, mira cómo era el tiempo, yo salía a las 7 de la noche, me venía acá al Callao, en acá pues donde había, ¿te acuerdas cuando vivía Juancito, pues, Juan el Ceviche? Claro, Juan. Ya tenía su hermana que tenía negocio, yo le había levantado su negocio con bastante, ¿no? Entonces yo llegaba ahí y me pedía que me quedaba, y me hacían quedar, entonces yo agarraba, desdoblaba. Y en ese momento... Y me hacían un montón de preguntas, yo hablaba. Porque no eras tú, ¿en serio? No era yo. Entonces cuando despertaba, ¿qué hora es? Y un ratito, yo pensaba que había dormido pues 10 minutos y eran 6 de la mañana. Wow.
Quiero hacerle una pregunta a Ronnie Ríos. Ronnie Ríos, una pregunta. Quiero saber qué parte de Chiclayo eres. ¿Qué parte de Chiclayo? Quiero saber qué parte de Chiclayo eres. Para contarte una experiencia. Me gustaría que me digas qué parte de Chiclayo eres para poder darte una pequeña información cuando estuve allá por un tiempo de viaje, por medio de trabajo. Quisiera saber que me respondas qué parte de Chiclayo eres, Ronnie Ríos. Ahora, en el tema que vamos a hablar un poquito, algo como que saliendo del tema sobre el endeudamiento. ¿Es complicado, es difícil, es peligroso también? Sí, es muy peligroso el endeudamiento. ¿En el mismo endeudamiento también puedes morir? Claro, puede irse, pero lo que pasa es que el desdoblamiento, mayormente, si tú lo provocas, puede ser peligroso. Pero si es espontáneo, diferente. Es muy distinto. Porque mi primer desdoblamiento fue espontáneo. Me lo anunciaron. ¿Se dan cuenta? Sí. Esto no voy a pensar que he preparado, ¿no? Ahí ahorita, pues, o sea, se está manifestando los espíritus, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, me dijo la entidad superior que se me apareció, a mí y a mi compañero, que nos íbamos a dar un viajecito, así nos dijo. Pero antes de ese viajecito tienen que rezar un Padre Nuestro, orar primeramente por la familia, ¿no? Dijo, por la familia, por la humanidad, y después por ustedes. Entonces, llegaron a la 1:00 a.m. y me tocaron la puerta así. 3 veces. Estaba lúcido, así como tú. Y me dijo, ora, ora, ora. Y cuando me dice 3 veces, ora, ora. Y me dio un mareo del estómago. Sentí que me daba vuelta. Y llegó a una celda donde estaban dos espíritus encarcelados. Y lo primero que me dijeron, bienvenido, que viene en el nombre del Señor. ¿Y para qué voy a mentir? No más me dijeron nada. ¿Tenías miedo? ¿Temor? No, ya no tuve miedo. Yo aprendí cuando el ángel, antes de eso, el ángel me enseñó muchas cosas, la entidad, ¿no? O sea, me enseñó muchas cosas a perder el miedo. Entonces yo no tenía miedo, pues ya había perdido el miedo. Entonces agarra y dice, no, y le dice, y me dice, entonces me dice, bienvenido, que viene en el nombre del Señor. Y se alegró. Eran unos barrotes gruesos, más o menos, muy, muy gruesos eran los barrotes. Casi como un poquito menos que de la postura del vaso, eran los barrotes. Entonces, cuando yo regreso, vuelvo, pues, ¿no? Vuelvo. Y dije, ¿qué significa esto? ¿No? Entonces, el ángel, el espíritu me dice, por el proceso de evolución y expiación, he puesto en tu mente a dos almas impuras. Y simbolizan la pobreza espiritual. Ahora esta misión adelante, verá por cada pecador, por cada huérfano, por cada médico que aclama por ayuda. Entonces, pecado cada huérfano. Y decía, ¿huérfano de qué? Porque hay mucha gente que está sin padre. Eres el padre. O sea, huérfanos están sin padre, o sea, están sin Dios. Ahora, en esa pregunta que te quiero hacer, ¿alguna vez se te ha querido meter un alma mala por estrellarte en tu cuerpo? Sí, sí. Fue más o menos como hace seis años. Fui a Pachacute y estábamos conversando, había fallecido uno que cocinaba y estábamos sentados porque estaba perturbado y comenzó a dolerme las quijadas. Así no podía nada, se me puso tan duro, entonces sentí que se me estaba metiendo. En eso que me estaba metiendo, yo agarré, no podía, me estaba desesperando. Entonces mi amigo estaba orando, y yo también, ahí en mi lucha, que ya hasta que me no salió. Pero sí, se me cayó, no sé. Entonces el día domingo vamos a hablar sobre el tema del desdoblamiento, el viaje astral. Sí. ¿Algún número de contacto donde te pueda contactar la gente, por favor? Al 938-37-1174. Y el que estoy usando ahorita, porque todavía no estoy usando el otro número, con este es el 931-1499-69. Y me pueden decir en la página de Facebook, Edgardo Elí León de Judá. Ya, Edgardo Elí León de Judá. Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier incertidumbre o un trabajo que quieran ayudarlos, ahí estoy para ayudarlos, ¿no? En Edgardo Elí León de Judá.
Y mi número ahorita que estoy usando es el 931-14-9969. Ahí donde te puedes... Sí, acá también, ¿no? También, y acá... Hola. Ahí donde te pueden contactar. Sí, aquí también. Y el 383-9847, 383-9847. El día domingo, sí. Y media de la noche, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, alguna pregunta, alguna incertidumbre acerca de algo, ¿no? Para escucharlo. Mira, acá tengo pregunta. Sí. Acá nos pregunta nuestro amigo Irwin, dice nuestro amigo Irwin, en mi casa hay momentos que se siente pesado, comienzan a penar y si he visto almas pasar lo veo, no tan seguido, pero soy el único que en mi casa, ¿qué es lo que quieren exactamente? Bueno, escoge sus tres números que escoja, del 1 al 11.474. Escoge tres números, Irwin, por favor. Del 1 al 11.474 en el nombre de Yehoshua, para ver qué es lo que quieren, si quieren manifestar. Sí, Irwin, escoge tres números, por favor. Si fueras tan amable, tres números que no sean preferidos al azar, ¿verdad? Sí, al azar. Esperamos los tres números, Irwin, por favor, para que nuestro amigo Edgardo te pueda ayudar en este caso. Ya que el día jueves 11 de la noche y el día domingo a las 9 y media de la noche que se va a hablar el tema de lo que es el desdoblamiento y viaje astral. ¿No te haces algo? No. ¿No te haces más así? No. Sí, ¿no te haces algo aquí? Mira, acá nos da el número, sí. 485. Irwin Jonathan Beldelomar Orue. Es el 485. Pueden hacer su pregunta, señores. Los quiere hundir. Ahí está. ¿Para qué, no? Que puedas poner la cámara para que él pueda ver, ¿no? Producción. De arreglar eso, por favor. El número 485. A ver, me voy a acercar. ¿Se me puedes punchar? El número acá. Dice apabullar, hundir, aplastar, humillar, estrujar, chafar, cachifollar. Sí, son espíritus bajos, muy bajos. ¿El otro número cuál es? ¿Cuál es el otro número? Otro número, nuestro amigo Irwin, por favor. No. Los números. Sí, el 485 ya nos dio. Ahora que nos dé dos números más, Irwin, por favor, dos números más. Te esperamos dos números más, por favor. Le recomiendo a toda la gente que compartan el video, que le den like ingresando a produccioneslam.tv, porque estos temas, cada programa que se hace es un tema distinto, un tema diferente para que ustedes puedan saber la realidad, la verdad. El otro número es 573. Señores que están viendo el programa, pueden hacer sus preguntas, por favor, cualquier tipo de preguntas, y nuestro amigo Edgardo lo puede ayudar. Tienen que prevenirse de esas almas, se tienen que prevenir, a prestar, es prevenir. 573, ¿verdad? ¿Estoy pinchando? Sí, por favor. 573 es aprestar, aparejar, disponer, arreglar, prevenir, preparar, aderezar, engomar. Sí, tienen que prevenir. ¿El otro número cuál es? Acá hay otro número que es el 927. Te van a tener que necesitar un ayudante, alguien que les ayude para su... Ahí está. Sí. A ver, ahí. 927.
Sí, para son ellos quieren hundir su familia y tienen que tener mucho cuidado. Ayudante, agregado, auxiliar. Sí, necesitan un auxiliar, de, ¿no? Para poder expulsar a esos espíritus. Solo no lo van a poder expulsar. Acá tenemos otra pregunta de nuestro amigo Ronnie Ríos. Dice, ¿voy por buen camino a cumplir mis metas? Quiere, me ha dado sus tres números. Ya, por eso. El primer número es el 245. Sí, sí vas por buen camino. Tú mismo debes sentirte así. El 245 es agraciado, premiado, favorecido, laureado, beneficiado, hermoso. Bien, muéstrale para que pueda ver, ¿no? Para que vea. A ver, cámara, por favor. El 245. ¿Ya está? Estoy viendo que ponchan hace rato acá. 245. Agraciado, premiado. Ahí está. El número 14. El siguiente número. Y tiene que actuar, bueno, en mi otro libro dice, ¿no? Sanamente, cristianamente, generosamente, amablemente. El último número dice acá, el 95. ¿Qué tal? Buenas noches, Brandon Espinosa. Ese número es para poder... explícale, Garro, porque sé que me pregunta, dice... dice, hola, recién me conecto. ¿Para qué son esos números que están dando? Espera un momento, vamos a ver. 95, ¿no? 95, Ronnie Ríos. Ya, pero lo único que tiene que evitar es que se deje acosar y molestar y perseguir. Eso sí tiene que evitar, ¿ya? Que se deje, que tiene que evitar que lo acosen, que lo persigan, que lo molesten. Pueden ser espíritus bajos o también pueden ser personas, para que logres todos sus objetivos. Ya, los números, o sea, lo que pasa es que este libro es numérico y tiene 11.476 palabras. Entonces, es un medio para que la gente pueda ver más allá. ¿Me entienden? Claro, para que la gente pueda saber. Claro, pueda saber, le da las pautas. Ojo, el libro no le resuelve los problemas, sino le da las pautas y le dice lo malo por desechar y lo bueno por transmitir, por lograr algo. Claro. Sí, Gemma Vargas, ¿puedes volver a repetir la pregunta? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? A repetir la pregunta, por favor, si fueras tan amable, para que nuestro amigo Edgardo te lo pueda responder. A ver, Gemma Vargas dice... A ver, Gema Vargas, ¿le puedes responder, por favor, hacer la pregunta, por favor, de nuevo? Para poder responderte. Ahora, Edgar, ¿no? En este tema, por ejemplo, ahora, ¿el viaje astral es muy diferente que el de doblamiento? Claro. El viaje, o sea, el doblamiento es cuando tú te desdoblas y estás en el viaje astral. En el viaje astral tu alma también puede ir a Japón. Claro, puedes ir a otro lugar, ¿me entiendes? ¿Solamente en el mundo o fuera del mundo también? Fuera del mundo también, puedes ir a otros sistemas. Sí, es verdad. Pero es un poquito complicado también, ¿no? Sí, son complicados. Son cosas muy... son difíciles de explicar, ¿no? Pero ahí vamos a explicar el domingo. El domingo que se va a hablar sobre ese tema muy importante, porque toda la gente quiere saber sobre ese tema del día domingo, que es a las 9:30 de la noche. Entras al Facebook, pones producciones.lam.tv, el programa Misterio Bajo la Sombra. Todo lo que es actividad paranormal, ¿no? Gema Vargas, a ver si me respondes, por favor, la pregunta que lo vuelvas a hacer, por favor. Vamos a esperar que lo pregunte de nuevo. Comenta más sobre lo que es la Biblia, Edgardo. La Biblia, ¿no? La Biblia encierra muchos misterios, ¿no? Hay cosas que también no estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, dice que el Señor dice no hay justo ni a ninguno.
¿no? Y Jehová o Yahvé habla, dice que Job era justo. Sí, dice que no es justo, ¿y por qué dice que es justo? O sea, hay muchas contradicciones, ¿no? Pero también habla acerca de también otra cosa muy importante, que a veces los testigos de Jehová, los hermanos evangelistas, no creen que Samuel se levantó de los muertos, creen que fue un espíritu mentiroso. ¿Pero eso fue real, exactamente? Sí, ahí dice. ¿Está comprobado 100%? Claro, y Samuel se levantó entre los muertos y le dijo a David, a Saúl, lo que iba a pasar, que mañana estaría con él, y así fue. Pues, en el siguiente capítulo, Saúl muere, y también se va a la morada de los muertos, con Jonathan. Y ahora que comentas tú sobre lo que es la Biblia en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cambia todo, ¿no? El Nuevo Testamento... Todo lo contrario del Antiguo. Sí, todo lo contrario del Antiguo, donde hay el amor, donde se vence con el amor, donde no hay nada de violencia en contra, ¿no?, del violento, sino que tenías que dejarte, ¿no? Para que el Señor, por medio de su muerte, ¿no?, podamos ser salvos y libres. Jesucristo no vino a morir solamente por unos, Él vino a morir por todos, así que nadie puede juzgar a nadie. Claro, exacto, claro. Un saludo especialmente para René Candro Juli de Tacna, un fuerte abrazo por allá, para toda esa gente linda, tacneña. Brandon Espinosa, sí, o sea, tú puedes hacer tu pregunta y dejar tus tres números y nuestro amigo Edgardo te lo va a responder. Estamos esperando que nuestra Gema Vargas nos haga la pregunta. Sí, para poder ingresar al Facebook pueden compartir el video, pone producciones.tv, le dan like y compartir el video. Los días jueves, 11 de la noche, su programa Misterio Bajo la Sombra. Y el día domingo a las 9:30. Y este domingo se va a hablar de nuevo, lo vuelvo a repetir para que estén al tanto sobre este tema tan importante, lo que es el desdoblamiento y viajes astrales. Y los viajes astrales. ¿Qué tiempo te toma hacer un viaje astral? El tiempo. Solamente es en el momento que entras en trance, ¿no? O sea, pero para entrar en trance tienes que estar preparado. Depende quién es el que va a hacer. Bueno, pero en este caso, yo quiero hacer un viaje astral. Ya, tiene que prepararte. Puede ser un medium, puedo ser yo, puede ser otra persona, ¿no? Descansa. Y eso es, o sea, un poquito complicado. A mí, a mi punto de vista, me daría un poquito de miedo. No, te vas, descansas, pues. Pero hay un punto, o sea, por eso que hay los chakras, ¿no? Hay un punto de cada cuerpo, hay un punto donde uno puede desdoblar. O sea, tenemos alguna parte del cuerpo, sí, donde se puede ser. Hay un saludo para nuestro amigo Carlos Montenegro, un fuerte abrazo para ellos, para nuestro amigo Carlos Montenegro. Carlos Spor, un saludo para él, para nuestro amigo de La Perla. Ahora, entonces, quedamos el día, amigo, porque ya estamos finalizando el programa. Sí, entonces, sí. Me interesaría hacer un viaje astral después, a ver. Aunque curiosidad, pero no me atrevo mucho porque por temor. Claro, claro. Sí, y como les digo, ¿no? Estas cosas son muy delicadas. No hay nada de juego, ¿no? Acá no hay nada de juego, ¿no? Y yo les digo, ¿no? La divinidad no es un circo. Acuérdense eso, la divinidad no es un circo. He visto muchos charlatanes que comienzan a hacer sus maracas, sus jugadas, como diciendo, como no, todo es arte, todo se hace con arte, se hace con amor, se hace un ritmo, ¿no?, como un ritual, como adorando a Dios. Pero no vas a adorar al contrario, ¿no? Tienes que adorar a Dios. El contrario solamente sirve para Dios, para que la gente se acerque a Dios. Claro. A ver, la producción, sí, pues ahí pueden ver la pregunta de Gema Vargas, dice que está mandando dos veces la pregunta. A ver si producción dice que está mandando dos veces la pregunta. Ya repetí dos veces, pero no me llega acá. Pues mientras que van viendo la producción, dice nuestro amigo Brandon Espinosa, quiero saber cómo me va a ir este año y el que viene. Me ha dado tres números. A ver. Ah, ya. Dice el número 500, el número 532.
El 532. Sí. Tiene que cuidarse de alguna enfermedad, ya, porque está de postración, aplanamiento, aniquilamiento, decaimiento, desaliento, va a tener problemas. No sé si serán sentimentales o familiares, pero va a tener, y eso le va a opacar, ¿no? Otro número. El otro número es el 236. Sí, va a estar, no va a estar muy bueno, así que tiene que hacerse ver de alguna manera, de alguna forma. No sé qué problema estás teniendo tú en este momento con parte de tu familia o enamorada, pero tienes que cuidar mucho, tratar de no tener conflicto con tus padres. 236, ¿no? 236. Agitado, convulso, tremulo, tembloroso, intranquilo, inquieto, conmovido y alborotado. Y acá tenemos otro número que es el 150. Ya, ese sí, dice casita 50, dice admirable, llamativo, asombroso, notable. O sea, le va a ir bien, pero tiene que pasar algunas pruebas para que pase. Mira, acá tenemos la última pregunta de nuestro amigo Carlos Montenegro, dice, ¿quiénes son los ovnis? Objetos voladores no identificados, ¿no? O sea, son entidades, creación de Dios también, porque es parte del todo, ¿me entiendes? Que ellos tienen su sistema es muy evolucionado, ¿no? Su sistema de vida es evolucionado. Entonces vienen y llevan segmentos de oro a los otros planetas. Entonces, ¿qué les digo? Son ovnis, son platillos voladores, ¿no? Identificados, donde hay gente, o sea, hay seres que viajan ahí, ¿no? Claro, exacto. Bueno, ya es finalizando el programa. Sí. Sobre el tema de qué fecha, me dice 1942. Ah, sí, del de Gema Vargas. Sí, me decían 1942. Eso es lo que me decía, ¿no? Bueno, no tanto, pero es 1942. Exacto. Ahora ya finalizamos el programa, sí. Edgardo, gracias por la invitación a tu programa nuevamente. Bueno, como digo, cualquier incertidumbre, cualquier cosa que haya quedado pendiente, pueden hablarme al Facebook de Edgardo Elí León de Judá. No, Edgardo Elí León de Judá. Y mi número es el 931-149969. Ahí lo vamos a encontrar. Y el número también de acá adelante. Al 383-9847. Quiero mandar un saludo a toda esa gente linda por transmitir el programa, por seguirnos en el programa. Cada día en lo que es el programa Misterio Bajo la Sombra, que es el día jueves 11 de la noche y los días domingo 9:30 de la noche. También sí. Quiero agradecer a la gente de la producción, nuestro amigo Víctor, más conocido como Diego Tino, a mi hermano que está ahí monitoreando, sí. A mi mami que está presente, a la demás gente de la producción que están aquí. Y gracias a todos también, a todos aquellos que nos siguen, ¿no? Gema Vargas, exacto, un saludo para todos. Cayán, exacto. Como se llama, la otra Fiorella también, ¿no? Fiorella García, Irwin, García, Jonathan, ¿no? Brando Espinosa. A mi hijita también, a mi David. A Davidito, un fuerte abrazo para él. David Abdael. Un saludo para Carlos Montenegro, Brando Espinosa, para Max, para nuestro amigo Max, bueno, también. Sí, a todos en general. A todos en general. Bueno, aquellos que siguen, ¿no? Siguen y que compartan, ¿no? Porque siempre sus preguntas siempre serán escuchados. Claro, como le digo, es un programa libre, público, donde ustedes puedan dar sus ideas, sí. Sus comentarios. Se respetan sus opiniones también, pero siempre con el respeto, ¿no? Correspondiente. Claro, y un saludo especialmente a Chino Juan también. Un fuerte abrazo para él. Saludos para Chino, mi amigazo. Para Chino Juan. Y especialmente para nuestro amigo Carlos Montenegro. Ahora sí, bueno, Edgardo, gracias por aceptar la invitación. Sí, gracias también. Por invitarme a tu programa. No, gracias a ustedes y gracias también a la producción, ¿no? Son chéveres. Todos bueno, siempre de ahí en compañía también a tu mamá, ¿no? Que nos da este lugar, este espacio para poder transmitir, ¿no?
Que Dios la siga bendiciendo, ¿no? Para siempre. Gracias, gracias a todos. ¿Eh? Gracias a todos, chicos, por seguirnos en el programa de Misterio Bajo la Sombra. Le vuelvo a dar nuevo el horario, que es los días jueves, 11 de la noche, y el día domingo, este domingo, a las 9:30 de la noche, que se va a hablar el tema de lo que es el desdoblamiento y el viaje astral. Sí. No se olviden, ¿eh? Ingresen en el Facebook, pongan produccioneslan.tv, le den like y compartir. Además, también quiero agradecer a todos los oficiadores que cada día están al tanto de nosotros. A Carla Ulloa Butí, a Carla Payaventa, a Jim Fiomar, a Donera del Pacífico, Pollería Ricky, Detalles Santa Rosa, a Divertifiestas y a todos los oficiadores que están pendientes de nosotros. Sí, también muchas bendiciones para ellos también, ¿no? Para que vayan también progresando, ¿no? Y siempre dando ese buen servicio que dan, ¿no? Exacto, y lo vemos a la próxima clase, a la próxima clase. Al próximo programa. Estás en trance. Ya está hablando otro ya. Sí. Y no se olviden que los lunes, miércoles y viernes, 11 de la noche, su programa Para Todos y Censura. Nos vemos hasta el día de mañana y el día domingo. Bendiciones para ustedes. Cuídense, muchas gracias y bendiciones para todos.